en este lugar que tiene algo de mágico, ¿no? Tiene algo de charme. Y un día, de manera fortuita, Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del libro El Principito, para que la gente lo pueda conocer, volando exactamente por aquí arriba, tiene un problema de motor, su avión, y se ve obligado a aterrizar en un campo colindante aquí al Parque San Carlos. Antoine prefería estar a la mañana. Cuando él le manda ese audio a Jean. Ahí nace, digamos, de una forma epifánica, esta relación entre el escritor y estas chicas francesas que vivían aquí y que van a ser la fuente de su inspiración para luego escribir El Principito.